¿Qué tal? Soy Mario Martínez Valdés, director de Taller de Arquitectura y Servicios. Esta es una compañía que se formó en 1987. Tenemos 24 años en el mercado, pues trabajando de manera independiente. Desde hace 12 años le hacemos proyectos ejecutivos a Walmart en todas sus modalidades, para lo que son los supercenters, los Sams, las suburbias, las bodegas Aurrerá. Entonces es algo en lo que tenemos así bastante experiencia. En los últimos 2 años, tal vez 3, estamos haciendo varios restaurantes, ya tenemos como 10 en este periodo, de lo que son la línea Ponte Almeja, lo que es Flash Taco, de la mansión. Ahorita vamos a hacer un bistró mosaico, Casa Ávila, o sea, El Diablo es otra línea de restaurantes italianos. En los restaurantes, que es un giro muy, muy divertido, porque de alguna manera sí hay mucha escenografía, pero obviamente nosotros lo vemos más bien como creación de espacios. El proceso de trabajo que tenemos es muy variado, depende mucho del cliente, depende del proyecto que se esté haciendo. Por ejemplo, la parte de proyectos ejecutivos es una parte muy técnica en la cual se plantean criterios de diseño. Los proyectos ejecutivos básicamente pues son para construcción. Incluso cuando trabajamos para Walmart, ellos ya tienen prototipos, ¿no? Que básicamente nosotros hacemos los planos de construcción, la coordinación que tenemos con las diferentes áreas de ingeniería, con la estructura, las instalaciones mecánicas, los estudios especiales que se hacen para justificar los diferentes proyectos. Entonces, aquí nosotros como despacho arquitectónico hacemos mucha coordinación. Otra de las líneas que hemos trabajado, que es la vivienda unifamiliar principalmente. Ahí pues también es obvio la importancia que tiene el captar cuál es la forma de ser o las características, la personalidad del usuario. Por ejemplo, alguna de las viviendas que hicimos recientemente es así como muy tipo minimalista, por ejemplo, ¿no? Espacios blancos, muy poca decoración, mucha integración con las áreas verdes. Es un espacio que alguien que lo ha visitado nos ha comentado, es que parece como que, más bien parece museo, no parece casa, parece que no vive nadie, ¿no? Sin embargo, ese es el gusto de la persona, o sea, un espacio tranquilo, relajado. Hicimos una, por ejemplo, en Bosque Real, una casa grandota, muy, muy amplia. Características diferentes, ¿no? Porque obviamente yo creo que en todo, cada trabajo que uno hace, siempre hay un toque, ¿no? Hay un sello. Independientemente de buscar que el cliente esté proyectando su gusto, pero es inevitable que uno le pone siempre su sello, ¿no? Entonces, con el tiempo te vas dando cuenta que empiezan a aparecer algunos elementos que aparecen en varios lugares, ¿no? Entonces, ok, eso quiere decir que ese es como el toque de la compañía, ¿no? Estamos en un restaurante Flash Taco de la cadena de Grupo Hin, que es ahorita uno de nuestros clientes principales, y tiene otro tipo de, bueno, otros restaurantes, Ponte Almeja, La Mansión, en fin, hay varios. La idea básica de este espacio fue generar una, de acuerdo a lo que es el lugar, que es un bar y restaurante, con especialidad en comida mexicana, tacos, sopes, muy sabroso por ti. Dividimos en 2 zonas que quisimos diferenciar de manera muy clara. Una que es donde estamos parados, digamos la zona de, bueno, para empezar es la zona de no fumar,
Y en el lado derecho vamos a ver la zona de fumar, que es una terraza, aunque es una terraza interna, ¿no? Una terraza cubierta, pero sí nos interesaba mucho generar diferentes ambientes en cada una de las zonas. Esta es la zona de fumadores, la terraza, y procuramos que, aunque está dentro del mismo espacio, dentro del mismo nivel, generar un ambiente diferente. Entonces aquí cambiamos texturas, se cambia el mobiliario. Por ejemplo, el piso aquí es mate, la altura procuramos que se sienta más amplia, y en general el diseño es más sencillo, como procurando tener una sensación de que está uno en el exterior. Aquí la idea del diseño fue generar módulos, que no se viera una sola pieza, sino como un conjunto de elementos. Y parte también importante era el ambiente que queríamos generar. El concepto es blanco y negro, como pueden ver, con algunos acentos de azul, que es los colores típicos del restaurante, digamos, son la imagen corporativa. Aquí nos preocupaba mucho, en esta área, generar la sensación de acceso, quiere decir, estas dos columnas negras que tenemos a los costados, pues simbolizan precisamente la entrada, ¿no? La entrada al espacio ya propiamente dicho del restaurante. Cuando hacemos un restaurante, no pensamos nada más en poner elementos, cuadros o lámparas o pintar o poner un piso, sino lo que estamos es como generando espacios y generando ambientes. Entonces, eso es divertido porque los diferentes temas nos permiten mucho trabajar en eso, ¿no? En el proceso de diseño, por ejemplo, cuando diseñamos los espacios de los restaurantes, el método cambia, ¿no? Ahí el enfoque es, tratamos de que el cliente entender sus necesidades de qué tipo de espacios, qué tipo de ambientes quiere. Tratamos de entender qué tipo de clientela es la que va a estar en esos lugares, y en función de eso empezamos a diseñar. Entonces, obviamente, siempre vamos a conocer lugares, tanto de los del cliente como otros semejantes, ¿no? Ahí luego hay un detalle que a mis hijas les encanta cuando nos dejan tarea, ¿no? La tarea es que el cliente me dice: es que, arquitecto, vi este restaurante que a mí me gusta mucho, quiero que lo vea para ver qué observa. Entonces, generalmente los fines de semana les digo a mis hijas: tenemos tarea, tenemos que ir a comer a tal restaurante, ¿no? Y eso les encanta. Thank you.
hay una anécdota dentro de lo que es la participación nuestra en el diseño. En uno de los restaurantes que estamos haciendo, el primero que hicimos, el cliente nos llevó a uno que ya tenía construido y nos dijo, quiero que hagan uno igualito a este, quiero igual el restaurante. Lo vimos, estaba agradable, era un buen trabajo. Le hicimos algunas observaciones, algunas posibles modificaciones y dijo, no, lo quiero igual a como está. Y ya fuimos al local que teníamos que hacer, que de por sí tenía características de espacio muy diferentes. Fuimos haciendo modificaciones importantes, sobre todo a nivel de espacios. Y finalmente queda algo muy diferente, ¿no? Que tiene el toque, pero es diferente. Este mismo cliente después nos ha comentado, arquitecto, quiero que tomen como base lo que están haciendo, pero quiero que cada vez se vea mejor y que vayan innovando, que vayan metiendo cosas nuevas. Entonces, muchas veces pasa eso, hay clientes muy inteligentes que entienden que la labor del arquitecto, que nuestra labor no es pues forzosamente nada más llegar a pintar y ponerle pisos a su local, sino es generarle ambiente, ¿no? Cuando uno se encuentra con un cliente como este, es una fortuna. Síguenos en Aperitivos de Diseño TV.